Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Iglesia de Santiago al Día. Cientos de familias misioneras participaron de la segunda corrida por la fe de la zona oriente. Bajo el lema Familia Cristiana Misionera en la Vida de Cada Día, cerca de 600 niños, padres, abuelos y personas con capacidades diferentes se inscribieron para el evento que comenzó alrededor de las 9 horas del pasado sábado frente a la parroquia Sagrada Familia. La meta, ubicada a 4 kilómetros en la parroquia El Buen Pastor, fue lugar de encuentro, premiaciones, bailes y espíritu misionero. Lo que la gente se lleva en el corazón no lograba ningún aparato tecnológico, dijo el padre Manuel Paz, vicario de la zona oriente. Ve el video completo en nuestro canal de YouTube o pinchando el link que aparece en pantalla. El Papa Francisco expuso este martes frente al Parlamento Europeo, a quienes pidió solidaridad con los más pobres y con los inmigrantes ilegales. No se puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio de migrantes, dijo este martes el Santo Padre ante el Pleno del Parlamento Europeo en Francia. Llamó a los dirigentes de una Europa envejecida a asumir un mayor protagonismo en el mundo y reclamó políticas más solidarias con los pobres y los inmigrantes ilegales. Este domingo 30 de noviembre se realizará la Misa por la Vida y por la Paz en la Catedral Metropolitana. Recordando la invitación que hace 36 años hizo el cardenal Raúl Silva Enríquez a luchar para que todo hombre tenga derecho a ser persona, la Iglesia de Santiago renueva su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Por ello, este domingo 30 el cardenal Ricardo Esati celebrará una misa a las 19 horas en la catedral y luego habrá una velatón. El padre Andrés Moro, vicario de la Pastoral Social y de los Trabajadores, señaló que respetar a los que piensan distinto, valorar la vida, cuidar la dignidad de los trabajadores y ser valientes para denunciar las injusticias son las claves para resguardar el derecho a ser persona. Cardenal Ricardo Esati ofrecerá bendición a embarazadas en primer domingo de Adviento. Este domingo 30 de noviembre, que marca el inicio del tiempo de Adviento, es tradicional que en las misas se otorgue una bendición especial a quienes, como María, llevan un hijo en el vientre. El cardenal arzobispo de Santiago ofrecerá esta bendición en la misa del mediodía en la Catedral Metropolitana. Además, la Delegación para la Pastoral Familiar del Arzobispado de Santiago ha preparado un subsidio para la realización del signo en las diversas comunidades. Eso ha sido todo por esta semana. No te olvides de seguirnos en Facebook y Twitter y de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nosotros nos encontramos en un próximo capítulo de Iglesia de Santiago al Día.